Las noticias siguen llegando desde los Estados Unidos. Como decíamos más temprano, la Casa Blanca emitió un comunicado donde anuncia que el presidente Barack Obama decretó la zona de catástrofe para los estados de Nueva York y New Jersey luego de que la tormenta Sandy golpeara fuerte y dejara al menos 16 muertos. A esta hora las agencias de noticias están informando de que un dique se rompió en el estado de New Jersey, también al norte de este estado, provocando la inundación de al menos 3 ciudades como consecuencia de la rotura de este dique a raíz de la fuerte tormenta. Y hacia los Estados Unidos nos vamos. Están muy complicadas las comunicaciones con aquel país. Hemos intentado durante toda la mañana hacer contacto con varios uruguayos allí, entre otros con nuestro corresponsal Federico Bardier, con quien no pudimos hablar. Tampoco con autoridades de la representación diplomática de Uruguay en los Estados Unidos. No hemos podido hablar ni con la embajada ni con el consulado que tiene el Uruguay en Nueva York, pero sí pudimos hablar con otra uruguaya que es muy conocida por todos ustedes porque ha participado más de una vez aquí en Tiempo Presente. Estamos hablando con la periodista Claudia Ester, que está justamente en New Jersey. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Dónde estás exactamente y a qué distancia de Manhattan? Estoy en North Bergen y, digamos, salgo unas cuadras y veo Manhattan. Ajá. Estás del otro lado del río, digamos. Del otro lado del río, ¿sabes? Claudia, ¿y qué sucedió con Sandy? Bueno, Sandy está bastante elevada, ¿verdad? Por suerte aquí inundaciones no han habido. Estamos muy por encima del agua, pero sí han habido, por supuesto, estamos en luto, ¿no? Ese es el tema con las comunicaciones, que mucha gente no tiene luz, o sea, no cargan los teléfonos celulares. Claro. Y hoy en día los celulares los usas para todo. Entonces, estás siguiendo las noticias, estás hablando con gente de Uruguay por mensajes, y llega un momento, a mí, en estos momentos, de hecho, me queda 15% en el celular, decir que prendo el auto y lo cargo en el auto, o sea, que tengo esa facilidad, pero si no, no tenés comunicación. Nosotros ayer, después de unas cuantas horas sin luz y aburridos acá encerrados, salimos a caminar por el barrio, a observar lo que estaba pasando, y nos encontramos que estaba todo el barrio bajo, o sea, en un apagón constante, o sea, era todas las avenidas principales en apagón, y luego cruzábamos para el otro lado y veíamos lo que era Manhattan, que se veía del otro lado del río, como hablábamos, y tenías la mitad de la península de Manhattan con luz, y la otra mitad, toda la parte de Wall Street y todo eso, totalmente en oscuridad. Toda la parte del sur, digamos, que la zona más baja, obviamente. Exacto, toda la zona más baja y no sé, no se veían los edificios, parecía que fuera nada, que se acabara ahí Manhattan, y no, era que estaba todo en oscuridad. La verdad que es una tormenta histórica, dice que nunca se vivió algo así, entonces se sintió de tal manera también, ¿verdad? Uh-huh. Hay imágenes realmente muy impactantes a esta hora en los portales de internet, imágenes de agencias de noticias, obviamente, por ejemplo, con el agua entrando como en cataratas en los subtes de Nueva York. Sí, los subtes están, ese es un problema que, de hecho, ayer estábamos ahí y estaban como sellando todas las puertas que se entran y todas las rejas que pasan el aire, todo para que no entre agua, porque es el mayor miedo. ¿Qué pasa? Acá en este lado de Nueva York y en las partes de afuera de Nueva York, los cables van por encima, y ese es el peligro que nosotros tenemos. Que cae un árbol, se tira los postes de luz y nos quedamos sin luz, ¿me entendés? Pero allá el miedo es que todo el cable por abajo. Uh-huh. Entonces, al inundarse, lo que es solamente tienen que estar, dicen que puede ser hasta 4 días. Entonces, es uno de los problemas. Y el segundo son todas las luces, ¿verdad? Toda la gente, los edificios, todo pasa por abajo. Entonces, sí. Lo trataron de proteger, pero bueno, o sea, tampoco hace milagros, no pudieron. Claro, y hay lugares donde el agua subió mucho su nivel. Y obviamente ejerce mucha presión, y a pesar de esas defensas que se habían colocado, incluso bolsas de arena y maderas intentando que no ingrese el agua, hay lugares donde el agua ha ingresado con muchísima fuerza, lo cual también deja entrever que seguramente se va a demorar varios días hasta que la ciudad vuelva a la vida normal en cuanto, por ejemplo, a las comunicaciones y el transporte, ¿no? Claro, digo, eso es principal, porque aparte todos nos movemos por subway, entonces si no tenés cómo moverte, digo, se para todo.
Nosotros acá, pasé la tormenta en la casa de mis papás en Nueva Jersey, y te cuento que uno de los miedos más grandes fue en una parte, antes que se nos fuera la luz, cuando escuchamos en las noticias que decían, no, todas esas luces que ven, que piensan que son relámpagos, no son relámpagos. Nosotros nos mirábamos, ¿cómo que no son relámpagos? Ahora que estamos viendo las luces, son los transformadores que explotan. ¡Ay, casi me muero! Entonces ahí entendimos que todos los postes de luz, ¿verdad? Lo que son los generadores de luz de cada cuadra, son muy sensibles. Entonces lo que estaba pasando es que estaban explotando, y nosotros, yo había visto hasta 10, a esta altura de la noche, relámpagos que para mí eran, y después empiezo a notar que no, que las luces eran verdes. Entonces, como que relámpagos, tenían razón. Aparte, empezamos a prestar atención, después de la luz, no venía el trueno, ¿me entendés? Claro, bueno, solamente el estallido de la luz. Estallido de los postes de luz, que era verde, y como estaba todo el cielo cubierto de nubes, como que reflejaba, ¿me entendés? Claro. Entonces, digo, eso fue una cosa muy muy curiosa y que muy alarmante, ¿no? De no salir a la calle porque se explotó en al lado y no sé cuál es la onda. Claudia, además hubo cientos de evacuados, sobre todo, como decíamos, de los barrios más bajos de Nueva York y las zonas más costeras. ¿Qué ha sucedido con esa gente? ¿Qué información hay? ¿Se han refugiado en algunos lugares que ya estaban preparados? ¿Se han ido a casas de familiares? Sí, mira, mucha gente se fue. Yo tengo, por ejemplo, una de mis mejores amigas que está en uno de esos barrios y ayer, desde el domingo, ya se fue. Ya dejó todas las cosas, las prevenciones que podía, puso las cosas encima de la mesa del comedor, las cosas electrónicas encima de la cama, y da, dijo que sea lo que Dios quiera, y se fue y se quedó en la casa de otra amiga. En Nueva York también, el domingo de mediodía que yo estaba por ahí, todo el mundo, yo estaba evacuando también, todo el mundo estaba en los subways. Era súper curioso, subí una foto a mi página de Facebook, todo el mundo con las maletas, pero todos, ¿entendés? Como si fuera un holiday, un feriado, que todos se van de viaje, bueno, todo el mundo evacuando lo que era Manhattan. O sea, el tema con las pérdidas, dicen que pueden haber hasta 20 billones de dólares en pérdidas, pero a no olvidarse que acá también está mucho la onda de los seguros, ¿viste? Por ejemplo, esta amiga que te digo que tuvo que evacuar la casa, digo, entre todo se quedó tranquila porque se le inunda. Si bien ella no es propietaria, ella renta y alquila la casa, tiene seguro de alquiler, o sea que lo que pierda con el alquiler, con la inundación, se lo paga el seguro. Entonces, que quieras o no, es cierta tranquilidad. Claro. Pero sí, la gente se va, nadie se queda a esperarla. Hay gente que sí, digo, ojo, en las noticias ponía gente que dice, no, yo no me quiero ir porque me siento más seguro acá que en un shelter, que en un lugar de refugiados. No, cada loco con su tema, ¿no? ¿Qué informaciones hay respecto a el número de fallecidos por la tormenta en esa zona? Se dice, en esta zona, no sé, se dice 15 en toda la tormenta. Te imaginarás, acá son las 8 de la mañana, no, las noticias que llegan acá son... son por internet, y yo sin internet, sin luz, estoy bastante limitada. Lo único que tengo es el teléfono y me queda ahora un 13%, amigos. Está complicado. Es bastante, como te digo, el tema también es que estamos todos muy conectados y muy informados. Dice que fue la tormenta más grande histórica en los Estados Unidos. Pero estamos justamente hablando de esto con unos colegas el domingo, de que histórica. Lo que pasa es que ahora también tenemos más información que antes y estamos mucho más conectados todos, ¿no? Sí. Con todo lo que sucede. Quizás en el 30, 40, 50, 60 pasó algo parecido y no teníamos las herramientas como para medirlo tampoco, ¿me entendés? Claro. Bien, Claudia, te agradecemos mucho este contacto. Esperemos que termine todo de la mejor manera posible. Te mandamos un saludo. Bueno, amigos, seguro. Muchas gracias por contactarnos. Que se queden tranquilos, que si bien fue una tormenta grande, se tomaron las precauciones porque están desde el viernes hablando de todo lo que viene. Así que si tienen familiares acá, seguro están bien. Un poquito mojados, pasados por agua, pero estamos todos bien. Claudia, gracias, Un saludo. Muchas gracias. Claudia Esther es periodista, vive en los Estados Unidos. Y desde allí nos está hablando, desde New Jersey, sobre lo que fue el paso de esta tormenta Sandy.